Pelche. Ahí va, perfecto. ¿Puedes hacer un gesto? Al suelo, por favor. De cuclillas. ¿Sí? Sí, perfecto. Deja el balón en el suelo mejor. Apoya una de las manos. Perfecto. Gracias. Volvemos a hacer el gesto con la otra mano. Muy bien, muchas gracias. Pues lanzamos los balones a la gente. Pero que no se metió el zapato, ¿qué? Pues con la mano, si quieres. Felche. A firmar los primeros autógrafos de los azulones. ¿No? Una foto. Ponte. Que tiene tu pedazo de pato. Suerte. ¿Os ponéis un poquito para acá, por favor, con ellos? Muchas gracias. Mira. Suerte, Felche. Chao. Presentar en el día de hoy como jugador del Getafe a Rolf Fletcher. Y bueno, es una incorporación a la cual, por su polivalencia y un jugador que se adapta a jugar en distintos puestos, ha sido un jugador muy, muy estudiado, muy pretendido y bueno, tiene una juventud muy buena, jugador internacional y contento de que esté aquí con nosotros. Claramente Getafe es un gran club, digamos, ¿cómo se dice en español? Posibilidad aquí en ese club para ir para arriba otra vez. Y claro, me gusta el fútbol aquí en España y estoy muy contento de estar aquí. No, claro, yo no conozco muy bien aquí la segunda aquí en España, pero claramente seguro es un buen campeonato, difícil, pero estoy muy positivo. Sí, algunas veces sí, se miran los partidos, no especialmente, pero claramente la primera liga la conocía un poquito mejor de ver los partidos, pero ahorita estamos aquí en esta liga y tratamos de hacerlo mejor. No, presión, yo no siento presión. Es algo que el club quiere, es algo que vamos a trabajar duro, ahorita en la preparación, pienso yo, y nosotros, como ya dije, trabajamos duro para estar al máximo cuando empieza el campeonato. Yo soy un jugador que trato siempre de dar el máximo, doy todo en el campo, para el equipo, sobre todo para mí, y un jugador, ustedes lo verán después en el campo. Lo voy a ver hoy, ya hablé con él ayer y hoy pienso que nos vamos a ver y vamos a poder hablar un poquito. Fue una buena copa de nosotros, después claro, contra Argentina, que fue un buen equipo, que es un buen equipo, se nos hizo un poquito difícil
Igualmente pienso que podíamos hasta en ese partido hacer mejor, pero igualmente nos dejó un sentimiento muy positivo para lo que va a venir ahorita. Mi posición principal es lateral, lateral derecho. Ahorita en la Copa jugué de lateral izquierdo. Tiempo atrás jugué también de central. Claro. Ahí es donde me va a ver el míster, el entrenador. Mi preferencia es lateral. Okay.